aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere. Por cierto, no creas que me he tragado este engaño. ¿Qué parte no te has tragado, ¿Que se ha quedado sola? ¿Su madre muerta? ¿Que su vida está destrozada? ¿Qué parte? Siento todo lo que ha pasado, ¿vale? Pero la cuestión es, ¿por qué mi marido ha tenido que venir corriendo a animarla? ¡Deja ya de gritarme! ¡Te grito! ¿Por qué te molesta tantísimo que ella me haya llamado? ¿Por qué has dicho? Una chica aparece en nuestras vidas de repente, y digo de repente. Y tú vienes corriendo a su casa en cuanto te llama. ¿Cómo no me voy a sentir incómoda? Le he hecho un favor, Hayat. He sido compasivo. Ya. No me digas. Todos merecen tu compasión menos yo. Estás exagerando. Vámonos. No quiero. ¿Ah, no? Venga. Súbete. Vamos. Y tranquilízate. Gracias por ayudarnos. Has manejado bien la situación. Hay algo que no comprendo. ¿Por qué no le ha dicho que soy su hermana? Es que has aparecido en un mal momento. Tuve que hacerlo. El último deseo de mi madre fue que lo encontrara. ¿Dónde estabas, por cierto? Fuera. Eso ya lo sé. Te he preguntado dónde. A ti no te importa. Me importa. Soy tu marido, así que me importa. Qué bonitas. ¿Y eso? Eso no es asunto tuyo. Apostaría algo a que es para ella. Hayat, no vayas por ahí, ¿vale? No lo hagas. Dámelo, enséñame qué es. Quiero ver lo que estás escondiendo. Dámelo. Hayat. Déjalo. Así que es para ella. No puedo creerlo, Hayat. ¿Compraría alianzas para una mujer que no es la mía? ¿Son alianzas? Oh. Si las has comprado, es para usarlas. Así todo el mundo verá que este hombre tiene dueña. Yo misma. Vaya. ¿Y esto explica que tengo dueña? Claro, todos podrán verlo. Y mantendrá a las mujeres a distancia, como a Hassan. ¿Es que vas a volver a empezar? Es que no había terminado. Espera un momento. Déjame.
Así está mejor. Hasta que se aclare el asunto de Hassan. ¿Será posible? Zayat. Vete, Murat. Abre, no seas niña. Abre la puerta. ¿Cómo dices? También es mi habitación, abre. Te dan igual las puertas cerradas. Nunca has tenido problemas en cruzarlas, déjame. Me has subestimado, cariño. Me dejaste a un lado y luego hiciste lo que te dio la gana. Hayat, oye, no voy a dormir ahí. Cogeré mis cosas y me iré, venga. No vas a coger nada. Además, tus cosas pertenecen a este dormitorio. No te dejaré sacarlas. Abre la puerta, por favor. He dicho que no voy a abrir. Me estoy enfadando. ¡Ah! ¡Qué miedo! Tengo tanto miedo que ya no puedo abrir. Muy bien. Tú lo has querido. ¿Pero estás loco? ¿Qué has hecho? ¡La has roto! ¡Has destrozado la puerta! Si me hubieras escuchado, no habría tenido que romperla. Seré yo la que no escucha, pero tú haces lo que te da la gana. Por Dios. ¿Qué? ¿No te ha gustado? Nada. En absoluto. Pues vaya, lo siento. Ya te acostumbrarás. Estas tonterías. Y no lo aguanto más. Me iré en un par de días. Y te quedarás aquí solo, Murat. Si te dejo. Claro. Ha cargado la puerta. Escúchame. La puerta está rota y abierta, pero ni se te ocurra entrar en la habitación o me las pagarás. Abuelo, llevamos horas aquí. ¿Nos podemos ir ya? ¿Por qué preguntas? ¿Tenías planes y los he interrumpido? ¿Tenías algo importante que hacer, acaso? Vamos, ¿por qué se burla de mí?
No sé a qué esperamos. Al menos, cuénteme qué estamos haciendo. No te enfades, no te enfades. Estamos esperando a que aparezca. Está bien, pero ¿cómo sabe que va a venir? Vendrá. ¿Qué pasa? ¿Te aburres? De acuerdo, no se enfade. No tiene gracia. ¿Por qué me despiertas así? ¿Por qué? ¿Habrías preferido a Hassal? Oh, oh. Parece que alguien se ha quitado su alianza. Oh, está tan guapo recién despertado. Basta, Hayat. No lo mires. No lo mires. Márchate. Un momento. ¿A dónde vas? Tengo una cita. ¿Tienes una cita? ¿Y no vas a trabajar? Soy accionista, así que no puedes darme órdenes, Murat Sarsimas. Sigues aquí. ¿Y dónde quieres que esté, abuela? Hoy tenemos que ir al cementerio. Vamos, prepárate, no puedo ir sola. Abuela, por favor, no me pidas que vaya. Sabes que no me gusta ir al cementerio. Vale, de acuerdo. ¿Qué hiciste con lo que te di, Doruk? ¿Se lo diste a Murat? Abuela, perdona, lo olvidé. Anoche estuve con mis amigos y lo olvidé. Ni me acordé. Estás muy distraído últimamente, ¿eh? Así es. Has empezado tus sermones muy temprano hoy. ¿Por qué malgastas tu energía? Dale una bofetada como me hiciste a mí. Tal vez así se entere. Deria, no vayas por ahí. ¿Por qué? ¿Te avergüenzas ante tu nieto? Esperad un momento, un momento. ¿Le diste una bofetada? No puedo creerlo, abuela. ¿Cómo pudiste hacerlo? Estaba enfadada. Vamos, abuela, eso no es excusa. Tu madre no sabe mantener la boca cerrada y es una descarada. No tienes ningún derecho a abofetear a mi madre. No vuelvas a tocarla, abuela. ¿Me oyes? Doruk, hijo, espera. Hola, amigo, ¿qué tal? Estoy bien. ¿Y tú, Ashley? Yo también estoy bien. Buenos días, por cierto. Kerem nos ha traído a desayunar a la playa. Si no tienes mucho trabajo, podrías acompañarnos. ¿No estás cansada de esto de llamarnos amigos? Porque yo sí, y además no estoy de humor. Parecemos unos críos. Te llamaré solo Doruk. Eso tampoco. No digas nada. Está loco. Me ha colgado. ¿Te ha colgado? Sí, se ha enfadado y luego me ha colgado. Por Dios. Qué difícil es entender a este chico también. ¿Ha sido porque le has llamado amigo? Será por lo de anoche. ¿Anoche? ¿Qué pasó anoche? Sí. ¿Qué ocurrió?
No preguntes. La ex de Brooke llamó a Murat diciéndole que se iba a suicidar y cosas así. Están pasando muchas cosas últimamente. ¿La ex de Doruk? ¿La exnovia de Doruk? ¿Pero qué exnovia? Una que se llama Hassan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Y ha enredado a Doruk y a Murat al mismo tiempo? ¡Sin vergüenza! Un momento. Enredar a Doruk y Murat. ¿He dicho Murat? ¡Sagla! ¿Qué es eso? El desayuno. El desayuno del señor Murat. ¿Qué ha pasado? ¿No desayuna en casa? No tengo ni idea. Yo no hago preguntas. Dame eso. Dame eso. Gracias. Investigue a una mujer llamada Hassal Dogan. Sí, quiero saberlo todo de ella. De acuerdo. Bien, espero su llamada. Adiós. El desayuno. ¿Por qué lo traes tú, Isagla? Pues verás, lo traigo yo. Porque quiero aprovechar para hacerte unas preguntas. ¿Qué ha pasado ahora, cariño? Cuéntame. Estoy muy confundido. Espera. Houston, we have a problem. Please help. Ares, apártate. Eros, esfuérzate un poquito más, guapo. No es solo por Hayat. Hay una chica que dice que es mi hermana. ¿Qué? ¿Estás seguro? Eso es increíble. It's incredible, my friend. Ay, Dios. Pues créetelo. Mi madre le hizo lo mismo que a mí. ¿La abandonó? Ay. Murió. Lo siento. No esperaba que me lo dijeras de repente. Lo siento mucho, Murat. Tranquila. No pasa nada. No digas eso. Ella era tu madre. Sí, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Cuando estoy a punto de perdonar y poder seguir, me pasa algo que me hace desviarme de mi camino. Me hace sufrir. Me provoca dolor. Y sin querer hago daño a los que me rodean. No puedo evitarlo. Cuando dices que sufres, no es porque tengas problemas con Hayat, ¿no? Claro que sí. Piensa que es mi amante. ¿Pero quién, tu hermana? Sí. Oh, my God. ¿Cómo no me lo dijisteis? ¿Cómo me habéis ocultado esto? Queríamos estar seguras. Yo les dije que debían contártelo. Cállate, Kerem. No necesitamos tu ayuda para que nuestra amiga se enfade más con nosotras. Entonces es su exnovia. Se sigue viendo con ella. ¿Cuánto hace que rompieron? Yo no lo creo. Nunca he oído hablar de ella. Además, es imposible que Doruk tuviera una novia que yo no conozca. ¡Allí! ¡Estate quieta, Ipek! ¿Qué tipo de persona eres? ¿Es que alguien te ha dado un suero de la verdad? ¿Dices lo primero que se te pasa por la cabeza?
Tiene razón. Me han mentido. Es la amante de Mura. ¿Ahora estás contento? Con su exnovia. Luego nos vemos. ¿Te vas? Hasta luego. Hayat, espera. No sabemos nada con seguridad. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte. Tú eres bobo. ¿Qué he hecho? Así que su exnovia, ¿eh? Pues lo habrán dejado recientemente. Y claro, como tonta del bote. Vaya. Qué sinvergüenza. ¿Ves? Aquí has liado. Felicidades. Ay, Dios. Se ha enviado las fotos a su teléfono. Menudo mentiroso. Hasmet. Pero, ¿qué? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Ha venido a disculparse por lo del otro día? Hace mucho tiempo que me liberé de tu culpa, Simi. Te he traído esto. Buen momento. Sí, lo es. Y también está Niyasi. Necesito decirle algo. Hola, viejo zorro. ¿Estás cómodo ahí? ¿Qué le contaste a San Pedro? Siento mucha curiosidad al respecto. ¿También lo engañaste? ¿Le contaste a él que me robaste? ¿De verdad le explicaste cómo me la jugaste? ¿Qué estás haciendo, Hasmet? Solo digo lo que siento. Ya llevo aquí enterrado casi 50 años. ¿Sabes lo que te digo? Espero que no hayas encontrado la paz. Me robaste mi trabajo y me quitaste a Asine. Pero no pudiste arrancarme mi amor por ella. ¿Me oyes, eh? Nos veremos el día del juicio. Ya me siento más aliviado. Esta vez sí me habrá escuchado. Oh. ¿Sabes lo mejor, Asime? Que hoy no ha podido ni interrumpirme, ni salir corriendo. Tengo otra cosa para ti. Ya no la necesitaré más. ¿Qué es eso, Hasmet? Te hice la promesa de que la conservaría hasta la hora de mi muerte. Y he cumplido mi promesa hasta ahora. ¿Hasta ahora? No vas a morir. ¿Estás bien? Pareces ausente. Estoy bien, hermano. He discutido con la abuela. ¿Por qué? Nada, no importa, lo solucionaré. Quiero hablar de otra cosa. La aparición de Hasal me parece muy rara. ¿Tú también lo crees? Exacto. No hay ni una sola foto familiar por toda su casa. Y su comportamiento me parece extraño. ¡Anda! La parejita de moda. El culpable y su coartada. Los dos juntitos. ¿Vas a empezar otra vez? ¿Otra vez? Ah, sí.
Pero ahora voy a empezar por ese café. ¿Un café, dices? Podemos ver las pruebas y así me las explicas. Me dijiste que fuiste a su casa porque quería suicidarse. ¿Tomando café? No voy a responder. ¿Por qué? No estoy seguro. ¿Cómo que no estás seguro? ¿Qué significa eso? Hermano, creo que deberías contárselo. Tú no te metas. Oh, no, no, no. Puede meterse, ¿no, Doruk? ¿Por qué no sabía nada de esa exnovia tan problemática? Te lo contaría, pero... No tienes que darle explicaciones. Te conocemos desde hace mucho. Entonces, ¿por qué nunca nos dijiste nada sobre Hayat Uzun? Claro, claro, échamelo en cara de nuevo. Vamos, repítelo otra vez. Vuelve a recordármelo. ¿No te cansas nunca, Murat Sarsimas? Creo que es mejor que me vaya. Bien hecho, bravo. Lo has resumido muy bien. Pero dime algo, ¿hace cuánto? ¿Cuánto de qué? ¿Hace cuánto llevas conmigo como Hayat Uzun? Pues no lo sé. ¿No lo sabes? Una chica que lo calcula todo como tú debería saberlo. Te lo diré, hace poco. Muy bien, hace poco. No te acerques tanto. ¿Cómo? Que no te acerques tanto. ¿Quieres que me aleje? Quiero que te alejes. ¿Por qué? ¿Estás incómoda? No, no estoy incómoda. No puedo concentrarme en el problema, en Hasal o en el café. No puedo. Ah, es por eso. No puedo. Escucha, tengo fotos. Déjame enseñártelas. Yo estuve ahí. No es necesario que las vea. Explícamelo. Ahora no. ¿Ahora? No me obligues a mentirte, Hayat. Oh, ella es importante para ti. Ya está bien, basta. Lo sabrás en su momento. Dímelo ahora mismo, o me marcharé para siempre. Vamos, Hayat, ambos sabemos que nunca harías eso, así que no te esfuerces. ¿De verdad? Sí, cuando salgas dile a Sagla que entre. Muy bien. Te arrepentirás de esto. Me miró con sus ojos azules. Parecía que había amado y había sufrido. Quise devolverle su mechón, pero no lo aceptó. Y dijo que aún no era la hora de mi muerte. Entonces me sentí confuso. No sabría decir si nuestro amor volvió a nacer. ¿Alguna vez has amado a alguien? Khalid, ¿no me estás escuchando? Es que estás sordo. ¿De qué está hablando? Hablaba contigo, pero tú no me escuchas. ¿Qué quiere que haga? Me aburro de esperar. Estaba escuchando música. Impertinente, irrespetuoso. ¡Vámonos! ¿Y a dónde vamos? Vamos a Sarte. Tengo trabajo que hacer. No soy un vago como tú. Vale. Sí, todo va bien. Espera. Murat está aquí. Está bien. No, no te preocupes. Yo seguiré actuando tal y como me dijiste. ¿Cómo estás, hermano? Hola. ¿Podemos hablar? Pero es que estaba a punto de irme. ¿Es urgente? Podemos hablar más tarde. Te llevaré a donde vayas, no hay problema. De acuerdo, pasa, no te quedes en la puerta. Ponte cómodo, cojo mi bolso y salgo enseguida. Te espero. Me
gustaría que me llevaras a ver la tumba de mi madre. Hassal, ¿me has oído? ¿Su tumba? Vale, está bien, pero ahora tengo que ir a trabajar. ¿Podemos ir mañana? Llevo mucho tiempo esperando. Creo que me entiendes. Sí, claro. Por cierto, ¿por qué no hay fotos en la casa? ¿Que no hay fotos? No comprendo. Pues de mi madre, tuyas, de la familia. Claro. Las tenía, pero se perdieron en el incendio. Todo se quemó. ¿Un incendio? Dijiste que esta casa estaba llena de recuerdos. Y así era. Pero solo pudimos salvar un par de cosas. Casi todas las fotos se quemaron. Ya veo. Vámonos. Venga. Vamos, Gayat. Sé valiente. Has hecho lo que has podido. Se lo rogaste. Pero no funcionó. Te disculpaste. Te enfadaste. Pero no sirvió de nada. No, él también te quiere. ¿Crees que no te quiere? Te quiere, lo sé. Se enfada cada vez que te hace daño. Pero su enfado no pasa. Y no pasará. De tu lado. Espero que seas feliz. ¿Quién llama ahora? Sí, señora Sime. Hayat, cariño, ¿cómo te encuentras? Pues sigo adelante, como siempre. ¿Y usted? Yo estoy muy bien, cariño. Oye, no estarás en la oficina ahora, ¿no? Me marcho, señora Sime. Murad y Sarte ya son el pasado. Hayat, ¿pero de qué estás hablando? Señora Sime, usted es buena. Pero su nieto me ha obligado a que lo deje. Me marcho. Gracias por todo. Oh, Dios mío, para, detente. ¿A dónde vas? Voy para allá. No. No, mejor ven aquí. Escucha, coge un taxi. Tienes que escucharme, por favor. Yo estaba de guardia. Un cortocircuito
fue el origen del incendio. Y ella no se despertó. Es aquí. ¿Aquí? ¿Por qué no hay lápida? Sigo pagando sus deudas. No tenía dinero. ¿Podrías dejarme solo? Sí. Estamos en el cementerio. Creo que está rezando. No lo sé. Estoy esperando. Claro. Está bien. Era alguien del hospital para preguntar dónde estoy. ¿Podemos irnos, Murat? Vamos. ¿Entonces dejas a tu marido por una chica de la que no sabes nada? ¿Es eso? No me da explicaciones. Sabes que no te engaña. Lo sé, pero... ¿Pero? Se terminó. ¿Pero por qué, cariño? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a ir? No lo sé. No lo he pensado. Podría volver a Giresun. Querida, no te vayas. Quédate aquí. ¿Aquí? Acabo de dejar a mi marido. No puedo vivir con su abuela. Cariño, Murat no dejará que te vayas. Si te vas con tu abuelo, lo empeorarás todo. Y ya sabes que tiene mal carácter. Mira, quédate aquí y descansa un rato. Luego seguiremos hablándolo. Está bien. Pero no le diga a Murat que estoy aquí. Claro, tranquila. No le vendrá mal sufrir un poco. Te estarás preguntando qué es esto. Digámoslo así. Hayat ha anotado un gol. Te lo escribo porque Hayat se va de casa y deja huella por donde pasa. Hasta si ha inventado una rima. ¿Pero qué es todo esto? Ríe. Será tu última risa. Porque te voy a abandonar. Hayat, ¿qué estarás tramando? ¡Hayat! ¡Hayat! ¡Hayat!
¿Qué me habrá llamado? Estoy perdiendo mi toque. No puedo contactar con mis musas. ¿Dónde estarán ahora mis musas? Mire, señor Hasmet, si me ha hecho venir hasta aquí para criticar mis vestidos, le prometo que no respondo. De hecho, será mejor que... No, no, para, Tubal, espera un minuto. No te pongas a la defensiva, solo quiero hablar contigo. Siéntate. Escucha, te he pedido que vinieras porque te necesito. Ok, pero si necesita un arma, lo siento, no puedo conseguírsela. Estoy contra las armas. Make love, not war. El diálogo es más de mi estilo. Bien, vale, estoy de acuerdo. Dialoguemos. El caso es que quiero comprarle un regalo a una mujer. Algo que la haga pensar cuánto la quiero en cuanto se lo entregue. Imagino que esta vez es usted el galán. Sí. ¿Soy yo? ¿Algún problema? Pues por supuesto que no. Así que se trata de una historia de amor. ¿Quién es la afortunada? Oye, no preguntes tantas cosas. Dime qué regalo tengo que comprarle y punto. Yo soy la más adecuada. Soy una experta en amor. Servir a los amantes es uno de mis deberes más importantes. ¿Entiende? Muy bien, al lío. Estoy pensando que podría comprarle algo así. Teléfono apagado. Me vuelves loco, Hayat. Me vuelves loco. Y no me besaste. Aquí me hiciste llorar. Ha escrito montones de ellos. Que tu cama se convierta en piedra y tu manta en hielo. Que Hayat se va a quedar aquí. ¿Dónde está Murat? ¿Cómo quieres que lo sepa? Es obvio que se han peleado. Dios mío, ¿por qué no se ha ido a casa de su madre? No es asunto tuyo, ¿vale? Déjalo estar. Escúchame, te advierto de que no te metas en esto. Y si se te ocurre desobedecerme, se acabó. Nayat y sus amenazas vanas. Sabes que no puedes renunciar a mí, Nayat. Harás las paces con él. No te preocupes. Y vendrá a buscarte a esta casa en 2 días. ¿De verdad, Farik? ¿De verdad? Ay, suena todo tan bonito. Dime, ¿qué más ves? ¿Qué más voy a ver? Llevo horas mirando esta taza y ya estoy harta. Son supersticiones. No las creas. ¿Cómo?
¿No te ofreciste a leerme los pozos del café? Ya está bien. Fue Beck. Ella me lo pidió. Dijo que te dijera cosas para animarte. ¡Ibek! ¡Te voy a matar, Ibek! ¡Hija! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Y si es Fer el que llama? Vamos a ver qué quiere. No es eso, ¿y yo qué le digo? Sí. Hola, señora. Soy Deria Sarsimas. ¿La que zamarreé el otro día? ¿Esa Deria? ¿Qué quiere ahora? ¿Se ha intoxicado con su propio veneno y necesita mi ayuda? Sí, sí, ríase mientras pueda. Que sepa que su hija ha sido rechazada por su marido. ¿De qué está hablando? ¿Se puede saber qué dice? ¿De qué está hablando? Tanto hablar de honor, de orgullo y todas esas cosas. Y fíjese lo que le ha pasado a su hija. Escúcheme bien. Cuide su lengua. Le prohíbo a usted que vuelva a hablar así de mi hija. Como me plante allí, se las tendrá que ver conmigo. Pues venga aquí y llévesela. Dios mío, qué desgracia, qué desgracia. Hemos caído en desgracia, qué deshonra. Para, Emine, tranquila. No puedo. Me van a matar, Fadik. Esta familia me va a matar. Si no me mata el demonio, hermana, lo hará Hasmet. Y si él no me mata, lo hará Sefer. No. Mejor será que me suicide y punto. Por Dios, Fadik, que el diablo se lleve a esa mujer. Espero que sufra, como yo estoy sufriendo. Espero que todo este mal se vuelva contra ella. Emine, ¿a quién estás maldiciendo? No me preguntes, papá. Por el amor de Dios, no me preguntes. ¿A dónde vas? Me has dicho que no te pregunte nada, así que me voy. Pero bueno, ¿tú desde cuándo haces caso de lo que yo te digo? Desde siempre, pero ahora te voy a preguntar aunque no quieras. ¿Qué te ocurre? Verás, nuestro problema es grande. Murat ha echado a mi hija de su casa. ¿Qué? ¿He oído bien? ¿Qué ha hecho qué? Papá, te digo que el marido de Hayat la ha echado de casa, la ha rechazado. Esto ya lo sabía yo. Vámonos. ¿A dónde quieres ir? A recuperar a mi nieta. Nos han llamado para que vayamos a llevarnos. ¿También han hecho eso? Pero, bueno, es increíble. Vamos. Vale. Nos vamos inmediatamente. Ya voy, papá. No puedo creerlo. Aún no te lo crees, ¿verdad? Te abandono. No es cierto, porque le dije que no volviera aquí si se marchaba. Sí que lo dijiste. No voy a volver. Me marcho. ¿Me marcho? ¿Sí? Ah, sí. Yo me encargaré de eso, pero gracias. Ugh.
Doruk, hijo, ¿vas a darle esto a Hayat? Sí, lo había olvidado en el coche. Hijo. Tenías razón esta mañana. Lo siento mucho. Me dejé llevar por la ira. Yo tampoco quería gritarte de esa manera. Sé que mi madre se pasa de la raya. Y por eso me disculpo, abuela. Ay, cariño. Ven. Vamos. Ve a dárselo a Hayat. ¿Puedo entrar? Tenía que darte esto, pero se me pasó. No importa. Gracias, Doro. Lamento mucho la discusión del otro día. Tranquilo, está olvidado. Doruk, ¿quién es esa chica? Hayat, por favor, no me pidas eso. Pero no tienes nada que temer. Vengo a por mi nieta. Avisaré a la señora. ¿Qué le habéis hecho a mi nieta? ¡Hayat! ¿Dónde estás, hija? ¡Hayat! Estamos aquí, cariño. ¡Hayat! ¿Dónde estás, Hayat? Cálmese, ¿cuál es el problema? Por favor, sentémonos. ¿Cómo vamos a sentarnos? He venido a por mi nieta. Asmet, espera, hablemos primero. Por favor, no tenéis nada de qué preocuparos. ¿Por qué está aquí? ¿Eh? ¿Dónde está su marido? ¿Qué le ha hecho? ¿Y todavía lo pregunta? ¿Es que no es obvio? Deria, por favor, no te metas en esto. ¿Por qué no puedo meterme? No sé qué hizo su hija, pero algo haría para que la echara de casa. Escúcheme, Deria. No ha nacido el hombre que eche a mi hija de su casa. No, eso no ha sido así. ¿Quién le ha dicho tal cosa? Pero ¿cómo que no? Claro que la ha echado. ¿Quién sabe qué mentiras le habrá contado esta vez para hacerlo enfadar así? ¿Abuelo? ¿Mamá? Su hija está acostumbrada a estas cosas. ¿A qué estoy acostumbrada? Señor Neya, controle un poco a su mujer o no respondo de mí mismo. Abuelo, ¿por qué estás aquí? Para llevarte a casa. ¿Qué haces aquí? ¡Nos vamos! Hazmet. Nadie irá a ninguna parte. ¿Y quién me lo va a impedir? Ella tiene marido. Yo no lo veo, y mejor no haberlo visto. Venga, vamos. Te lo advertí, niña. Te dije que llorarías, pero te negaste a verlo. Te dije que sufrirías y me dijiste que no. Me dijiste que serías feliz. Mírate, ¿eres feliz? No puedo ir contigo, abuelo. Vamos. ¿Qué pasa aquí? Oh, ya ha aparecido el señor. Ojalá no lo hubieras hecho. No, abuelo, escúchanos. ¿A dónde se lleva a mi mujer? Señor Hazmet, está equivocado. No se la lleve. Para empezar, aléjenlo de mí. O lo pagará muy caro. Vamos. Pero bueno, ¿quién te crees que eres? ¿Sabes lo que estás haciendo? Recuerda que te dije que te arruinarías si la lastimabas. ¡Soltadme! Señor Hazmet, no me toques. Abuelo, ¿no te dije que me las pagarías si la disgustabas? ¿No te lo dije? Te lo advertí, te lo dije. No dejaré que la sufrir más. ¡Callaos! ¿Qué quiere usted, señor Hazmet? Siempre está igual. ¿Qué problema tiene? Mi problema eres tú. ¿Cómo te atreves a echar a mi nieta? Pero Murad no ha hecho nada. ¿Y por qué estás aquí? La señora Sime me lo pidió. Sí, es cierto. Yo se lo pedí. ¿Por qué? Porque ella quiere que vivamos todos juntos. Murad no quería y tuvimos una discusión, pero eso es todo. De verdad. Y luego vine aquí porque pensé que él me seguiría. Y como ves, está aquí, ¿verdad, cariño? Sí, claro, tienes razón, cariño. ¿Por qué lo has enredado todo de esta forma? Lo siento mucho. Todo ha sido un malentendido, Hazmet. Tu nieta está bajo nuestra protección. Por favor, no te preocupes. ¿Estás bien, Asime? ¿Señora Asime? Lo estoy, y Hayat también. Entonces he de disculparme. Venga, Emine, vamos. Venga. Me vais a volver loco entre todos y cualquier día cometeré una locura y tendré que ir a la cárcel. Esto es culpa tuya, ¿verdad, Deria?
Pues sabes que te lo advertí. Muy bien. Si este espectáculo ha terminado, nos vamos. Murat, acabamos de convencer a Hasmet. Por favor, no hagas nada para arruinarlo todo, hijo mío. ¿De qué hablas? No se han dicho más que mentiras. Venga, Hayat. Yo no me voy a ir contigo. Te lo dejé escrito. ¿En esas notas sin sentido? Sí, tienen sentido. Te estás pasando, Hayat. No me hagas enfadar. Vamos. Por favor, Murat. Murat, cálmate. Vamos a hablar un momento. ¿Por qué os involucráis en esto? Es nuestro problema. Dejadnos en paz. Yo no me voy a marchar. Hayat, vamos. ¡Suelta! Abuela, la abuela no se encuentra bien. Abuela. Abuela, ¿qué pasa? Abuela. Abuela. Abuela, ¿estás bien? Abuela. Traed un poco de agua, rápido. Traed un poco de agua. Abuela. Tranquila. La tienes alta. Abuela, déjame llamar a una ambulancia y llevarte al hospital. Se me pasará pronto. Olvidé tomarme mis pastillas. Y mejoraré más rápido si te quedas aquí conmigo. No te irás, hijo, ¿verdad? No nos iremos. Nos quedaremos hasta que te recuperes, ¿vale? Intenta descansar, ¿de acuerdo? Sí. ¿Estás orgullosa? ¿Orgullosa de qué? De lo que le ha pasado a mi abuela. ¿Por qué has venido? Te dije que no salieras de casa. Me obligaste. ¿Yo te obligué? ¿Ya no recuerdas lo que dijiste? Recuerdo muy bien lo que dije. ¿Y tú? No puedes hacer lo que te dé la gana. Me vas a volver loca. ¿Me oyes? No soy tu marioneta. ¿Mi marioneta? ¿Tú eres la marioneta? Lo arruinas todo, me mientes. Y luego te marchas porque no quieres seguir. Ahora estamos obligados a quedarnos aquí. Ya vale. Basta. Estoy harta de escuchar siempre los mismos reproches. Se acabó. Basta. Divorciémonos. Pongamos fin a esto de una vez por todas. Eso ni lo sueñes. Nunca te dejaré ir. ¿Entonces seguirás odiándome? Pues sí. Estoy enamorado de ti. Tanto entonces. Tal vez. Tu odio disminuye. No puedo evitarlo. Estamos obligados a vivir juntos y tenemos que hacerlo, Hayat. No lo haremos, porque no dormiremos juntos nunca más. Oh, espera. De todos modos, ya no dormimos juntos. No te irás a otro cuarto. No te dejaré salir. Nadie lo va a saber. Dormiré en el sofá. Oh.
Ay, hermana, hemos estado a punto de arruinarlo todo. Y al final no ha sido más que un malentendido. La señora Asime les dijo que se quedaran allí. Murad no estaba enfadado ni nada parecido. Esa Deria es un auténtico demonio. Nunca deja de meterse contigo. Es verdad. Tienes razón. Es un demonio. Se merece que la entierren viva. Eso es. Y provoqué a Hazmet. Estaba dispuesto a matar a alguien. ¡Emine! Sí, papá. Tenía una bolsa y no sé dónde la he puesto. No la encuentro. ¿Tú no la has visto? No la he visto. ¿Qué tenía? Un día me perderé en esta casa y no podréis encontrarme. Y tú podrías ayudarme. Sí. ¿Había algo valioso en esa bolsa? Sí, había algo valioso. ¿Qué era? No es cosa tuya, qué entrometida. La traje aquí. Estoy seguro. ¿Dónde la habré puesto? ¿Se me olvidaría en el autobús? Oye, no te ofendas, por favor. Vamos, sabes que está muy enfadado, ¿eh? Me gustaría empezar el día sin problemas. Venga. Señora, ¿esto es suyo? No es mío. Si quiere, puedo terminar de cocinar. No, no, cocino esto para la señora Sime. ¿Qué es esto? Huele a fritanga en toda la casa. Huele bien. ¿Qué tiene de malo? Hayat. Debe ser difícil dejar los hábitos que has traído de casa de tu madre, pero más vale que lo hagas. ¿Qué quiere decir con eso? No me malinterpretes. Si quieres comer alguna cosa, sales de casa, lo compras y te lo comes. Así la casa no olerá a comida. ¡Oh, anda, mira! Ni siquiera eres capaz de cocinar. No soy capaz, ¿eh? ¿No lo soy? ¿Y por qué no llama a mi madre? Oh, no, no. Mejor a mi abuelo. Espere. Mi abuelo no será suficiente. Mejor llame a la prensa y cuénteles lo que le ha pasado a la mujer de Murad, que el desayuno se le ha quemado en la sartén. ¿Le parece? Oh. Vaya, qué bien huele aquí. ¿Qué has preparado? Llegamos tarde a la oficina. ¿Y si los pones en un tupper y nos los comemos juntos allí? De acuerdo, cariño. Qué gran idea. Vale. Yo ya estoy. Termina y vámonos. Venga. Adelante. Siento mucho molestarla, señora. ¿Esto es suyo? ¿Qué es? No lo sé. Lo he encontrado mientras limpiaba. Dámelo. Puedes retirarte. ¿Dijiste que los trajera para comerlos juntos aquí? No los quiero. Llévatelos. ¿Por qué? Vamos, eres inteligente. ¿Qué pasa?
Escuché tu charla con Deria. Me enfadé e intervine. Es todo. No quiero comer. Qué inocente soy. Siempre caigo en tu trampa. No, tú eres una chica muy lista. Marcharte de casa e irte con mi abuela fue muy inteligente. No fui yo, tu abuela me llamó. Sí, claro. Llévate eso de aquí. Claro, señor Murat. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué haces? Interpreto el papel de esposa enfadada. ¿No te gusta? No me gusta. Observa esto. ¿Eh? Mira, yo interpreto al marido abandonado por su mujer. Si vas a hacer algo, al menos hazlo bien. Así es como se rompen las cosas. Lo tendré en cuenta para la próxima vez. Lo destrozaré todo. ¿Estás bien? No es asunto tuyo. Solo me duele un poco. Dime, ¿a qué has venido? Hayat, tenemos una misión importante. ¿Cuál es? Llevo toda la noche dándole vueltas a lo de Hassal. ¿Y? Tenemos que desenmascarar a esa mujer. ¿Crees que oculta algo? Todo el mundo oculta algo. Hasta nosotras lo hicimos. Vale. Pero no estoy de humor. No es mi día y me duele el cuello. Seguro que cuando terminemos con esto te sentirás aliviada y te relajarás. Vamos, muéstrame un lugar seguro donde podamos empezar la investigación. De acuerdo. A ver, Kerem. Este va a ser un evento súper importante. Sarte y la compañía donde trabajo van a lanzar un nuevo producto juntos. No. Murat nunca haría algo así. ¿Por qué eres tan negativo? Además, Tubal hablará con él. Pero no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Te lo vuelvo a contar? Oh. Deria vive allí. ¿Van a vivir todos juntos? Se pelearán a diario. No pueden hacerlo. Tengo que contarte algo. Dime. Estoy embarazada. Estoy seguro de que nos está ocultando algo. En serio, estoy seguro. Pues yo estoy de 3 meses. Por ejemplo, la novia de Doruk. Eso tampoco tiene sentido. Debería darlo en adopción. ¿Te parece bien? ¡Ay! Espero que nuestro bebé tenga bigote como tú. Un mini Kerem. Eso espero. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Un mini Kerem? Sí. Ipek, ¿te burlas de mí? Por fin me escuchas. Pero solo nos hemos besado y nada más. ¿Qué? ¿Lo hicimos? Porque yo no me acuerdo. Porque eres bobo, por eso. ¿Qué pasa? ¿Era broma? ¿Ipek? Por Dios, no encuentro mi cartera. Espera, cariño, para. ¿A dónde vas, Ipek? Uf, qué mujer. La encontré. Aquí está el perfil de esa sinvergüenza.
A ver quiénes son sus amigos. No te lo vas a creer. Es enfermera. ¿De verdad? Es una buena pista. Vamos a seguirla. Igual tenéis amigos en común. Ajá, Julia. Es enfermera en mi hospital. ¿Qué haces? Pues llamarla. ¿Con quién habla? Con una amiga del hospital. Shh. No responde. ¿Hola? Hola, Julia, ¿qué tal? Soy Ashley. Escucha, iré al grano. No sé si estás ocupada o trabajando y estás muy liada para hablar. ¿Cuál es el grano? Oye, estoy mirando el perfil de una chica llamada Hassal y resulta que es amiga tuya. Ajá, sí, es enfermera. ¿Puedes hablarme un poco de ella? Bueno, no me digas. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? Oh. ¿Qué estás diciendo? Pues me ha dicho Julia que si no alejamos a nuestros hombres de Hassal, acabaremos llorando y mucho. Me ha dicho algo más, pero me da esta vergüenza repetíroslo. Creo que os hacéis una idea. Pues resulta que me sé un refrán que se puede aplicar a esta situación. ¿Cómo? Mira, mira, mira. Perdonad, chicas. Voy a por ella. ¿Qué pretendes? Arrastrarla por los pelos y estrellarla contra la pared. Está destrozando mi matrimonio. No, nada. Ashley, ayúdame a sujetarla. Soltadme, dejadme que le dé su merecido. Chicas, por favor, soltadme. Si me queréis, soltadme. Callad. Estamos en Sarte. Estate quieta y controla tus impulsos. Tienes una reputación que mantener. Ah, cierto. Es verdad. Sí. Se va a enterar esa fresca. ¿Hassal? ¿Qué pasa? ¿Has venido a ver a... No. He venido a ver a Murad, pero me he perdido. ¡Oh, qué te has perdido! ¡Qué mona! Pues qué bien que te hayamos encontrado. Te invito a comer para compensarte por lo de la otra noche, ¿eh? No, gracias. Tú no tienes nada que compensarme. Por favor. De ninguna manera. Me sentiría ofendida si no aceptas. Ya verás a Murad más tarde. Y además así podremos conocernos mejor. ¿Verdad, chicas? Sí. No es tan hermoso como tus ojos, pero no encontré nada que lo superara. No. Estabas en tu momento emocional. Siento curiosidad por una cosa y me gustaría que me la explicaras si eres tan amable. ¿Qué maldad estás tramando ahora? Hayat y Murad se quedarán aquí siempre. ¿No escuchaste lo que se habló anoche? Lo escuché, pero también quiero conocer tu plan.
Esperas que me canse para que coja a mi hijo y me marche de esta casa. Y así tu precioso nieto lo tendrá todo para él. ¿Pero qué dices? Siempre has tratado a Doru como si fuera adoptado. Eso no es cierto. Mira, Sime, no ocultes más cosas. Sé clara. ¿Y esa caja que estás escondiendo? ¿Qué tiene dentro? Nada. Nada. Ya basta. ¿A qué tienes tanto miedo? No pensaba cogerla. Pero admito que me he divertido. Dios te maldiga. Ya ni sé qué decirte, desvergonzada. Pienso luchar por los derechos de Doruk. No dudaré en eliminar al que se oponga. Vamos, habla. ¿Que yo hable? Si algo termina, se termina. No lo presiones. Yo no presiono a nadie. Doruk te dejó. No te hagas la tonta. No tengo nada que ver con él. Ah, entonces vas detrás de Murat. Lo intentaste con Doruk, pero no te funcionó. ¿No es eso? Pero es muy tarde. Murat está casado. Casado conmigo. Estáis muy equivocadas. ¿Estamos equivocadas? ¿Estamos equivocadas? ¿En qué? Cuéntanoslo. ¿Cuál es tu relación con Murat? No tiene nada que ver con lo que vosotras pensáis. ¿Sabes qué? Nos las vas a pagar. Dirás. Os equivocáis. Entonces, ¿por qué no dejas de buscarlo? Murat. Venga, dilo ya. ¿Y yo? Somos hermanos. Que él lo creyera y fingió su muerte. Murat lo sabe. Ahora sí, no mientas. Os juro que es la verdad. Por eso Murat está tan enfadado. Digáis que os lo he contado, por favor. Again, and again. Hasmet Tusun. No puedo deshacerme de ese hombre. The person you've called is temporarily unavailable. Please try again next year. ¿Hola? ¿Tuval? Soy yo. The person you call is temporarily unavailable. Déjate de tonterías, mujer. Reconozco tu voz.
¿Qué he oído? Normalmente se tragan el cuento. Pues yo no. Escúchame, tengo que contarte algo, pero es un secreto. No se lo cuentes a nadie. Dígame, señor Hasmet. No digas mi nombre. No lo digas. ¿Hay alguien contigo? Vete a otro sitio. ¿Que me vaya a otro sitio? ¿Por qué? ¡Ah, ya entiendo! Vale, señor Kemal. Un momento. Ya me he apartado. Le escucho. Bien. ¿Recuerdas el regalo que me compraste? Quiero que compres otro igual. ¡Guau! ¿Es usted un golfillo, señor Hasmet? ¿Cuántas mujeres hay en su vida? Deja ya de burlarte de mí. Pasó algo y lo perdí. Así que necesito que compres el mismo regalo. No podré encontrar otro igual. Es imposible. Impossible, my friend. Ese broche era único. Quiero que encuentres uno exactamente igual. Me da igual cómo lo hagas. Y compra una cajita idéntica y le escribes exactamente lo mismo. Gracias y adiós. ¿Qué voy a hacer con usted, señor Hasmet? No me lo puedo creer. I love you, Tubal. Al final acabarás hablando como la gente de las películas. ¡Eh, forastero! Yo que tú, no lo haría. En fin. Basta. Que te abrace. ¿A ti te parece normal? ¿Te marchas tirando platos y vuelves así? ¿Qué ha pasado? No importa. Olvídalo. Te veo en casa luego. Nos vemos. Hermoso como tus ojos, pero no encontré nada que lo superara. Caramba, Konasime. Dejó una profunda huella en ese hombre. Gracias a Dios, toda mi familia está reunida. ¿Qué más puedo pedir? Por eso te has puesto tan elegante, ¿no? Y ese broche.
Debe de ser muy valioso. Es nuevo, ¿verdad? Tiene el mismo color que tus ojos. ¿Ves, Hayat? Las personas mayores saben hacer buenos regalos. Ese regalo es del señor Hasmet. ¿Qué regalo? Me refiero al broche que lleva puesto. Es una preciosidad, ¿verdad? Deria, no seas ridícula y no empieces. ¿Ridícula, dices? Esa es la pura verdad, Neyat. Es un regalo del señor Hasmet. Y le escribió una nota. Aquí la tengo. ¿Qué? ¿Has registrado en mi habitación, Deria? ¡Qué vergüenza! Vergüenza ninguna. No soy yo quien recibe regalos del abuelo de Hayat. Abuela, ¿eso es verdad? ¿Te ha regalado el broche? Murat, no es asunto nuestro. No es asunto tuyo. Ahora estoy hablando con ella. Pues a mí me encanta. Tiene buen gusto. Y te queda muy bien, abuela. Me encanta, es precioso. Doruk. ¿Pero qué tontería estás diciendo? ¡Compórtate! Esa no es forma de hablar. Parece que en esta familia nadie conoce su sitio. Esta es una casa de locos. No es tan hermoso como tus ojos, pero no encontré nada que lo superara. Muy bien. ¿Qué significa esto? Respóndeme. Abuela. Basta, Murat. Deja que se marche. Es tu abuela y es... Basta ya. Se trata de un problema familiar. Es que no lo entiendes. ¿Eh? ¿Qué haces, hermano? ¿No crees que te has pasado? ¿Te has dado cuenta, Doruk? No importa lo que hagas. No puedes ocultar la verdad. Da gracias a Dios porque eres la madre de mi hermano. Si no... No te cansas nunca, ¿verdad? Te da igual lo que te pida. Siempre haces lo que te da la gana. No te dejo. Me vas a gritar otra vez, ¿eh? De acuerdo, lo siento. No debí gritarte así.
Te duele el cuello. Duerme en la cama. Pues mejor. Estoy pagando por lo que hice. Y no acepto tus disculpas. Me he disculpado, cosa que tú no haces. ¿Qué he hecho? Hayat, me abandonaste con esas ridículas notas. Espera, ¿cómo era? Que tu cama se convierta en piedra y tu manta en hielo. O algo parecido, no sé. No eran graciosos. ¿Qué va? Eran muy hirientes. No te burles. Expresaban todo lo que siento. ¿Ah, sí?